aquí mi chismecito uh. resulta que cuando era niña mi papá se volvió a casar con una morra de 15 años menor que él o sea casi tu hermana hasta ahí todo cool mi papá ya tenía dos hijas a mi hermana mayor y a mí y resulta que mi hermana mayor y la esposa de mi papá eran unidas y pues no era raro que mi hermana le contara todo a ella uy 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 esto se está poniendo traguito de chismecito interno ahí que mi hermana fuera constantemente a mi casa con su esposo y su hijo. Llegó el punto que se quedaban a dormir y hacían almuerzos los domingos. Como toda una familia ejemplar. A mí, sinceramente, nunca me ha gustado la convivencia. Pero hoy no, aún así lo hacía. <laughs> ay, no mames, güey, he chocala. Fíjense que yo soy muy sociable, pero eh, de un tiempo para acá. Ay, yo quiero estar solo. <laughs> No quiero que me chingue nadie se los gurza. Quiero mi paz mental. La relación entre mi madrastra y mi cuñado eran bastante estrecha, al punto de etiquetarse en cosas para Facebook. Cinco maneras de ser infiel. Mira Carlos. <laughs> Enseñar a andar en motocicleta, cocinar juntos y muchas cosas más. Lo cual no era raro ya que ellos pasaban mucho tiempo en mi casa. Yo comencé a notar algunas cosas raras entre ellos dos, pero nunca dije nada. Porque pensé que era pura paranoia mía, ya que mi madrastra le había sido infiel a mi papá en bastantes ocasiones. Una vez, hasta con mi primo. Ay, no, güey, pues con esos antecedentes. Claro que era ahí de, de pensar, ya sabemos que se va a dar al esposo de tu hermana. Pero dije, ok, la gente cambia. A veces sí, a veces no. Un día vi cómo mi madrastra borraba su chat, pero no quise preguntar nada, porque cada que comentábamos algo relacionado a él, ella se ponía a la defensiva. Mira. Primera red flag. Ponerte a la defensiva de algo. No nada más de infiel. O sea, te matas solo tú. De que... ¿Pues qué? No, 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 no fui yo. Fue él. Una mañana recuerdo que me despertó mi papá y me dijo que iría por mi hermana a su casa. Porque mi cuñado le había pegado e iría obviamente con mi madrastra. Al llegar, mi papá le preguntó que qué había pasado. A lo cual mi hermana le respondió. Y cito, que te lo explique ella, señalando a mi madrastra, a lo cual ella solo se puso a llorar. Y la técnica del lloriqueo. Cuando están acorraladas o acorralados y ya no tienen argumentos, una de las técnicas para salir de ahí es llorando. Se sabe. Pues resulta que mi hermana encontró fotos muy, pero muy subidas de tono entre mi cuñado y mi madrastra. Él le dijo que ellos estaban planeando irse a vivir juntos ¡Oh! y que la amaba, a lo cual mi hermana ya no pudo más. Qué situación tan así como enredada, ¿no? Aparte se van a ir a vivir juntos, qué mamada. Guardó todas las fotos y se las envió a su teléfono, a lo cual él la amenazó con un cuchillo para que las borrara y la golpeó. ¡Mira qué cabrón! Todavía lo agarran en su perra jugarreta y todavía este cabrón... Haces esos actos de perra cobardía Acto seguido, ella le habló a mi papá Y cuando se destapó A la familia de mi madrastra la situación Lo único que hicieron ellos fue Culpar a mi hermana Porque ellos le habían dado la tentación a la madrastra ¡Oye esa mamada! No, es que ¿Para qué tu hija se casa con ese güey? Si ya sabe que le gustan los panzones Y, y trayendo a, a Federico Que está bien panzón ¿Cómo iba a resistirse? ¡No puede! Le excita eso. Cabe recalcar que ellos son bastante religiosos. Les me gustaría decirles, pero muchas veces los religiosos andan por ahí, por esos caminos del mal. Se preocuparon más por los negocios y las propiedades, dice. Los hijos de puta, así dice. Lo peor de todo fue que mi hermana lo perdonó. Ay, no, ¿por qué fue tu hermana así? Mi papá también. Ay, no. No. No quería que acabara así, ¿cómo crees? Me estás contando todo esto y me has dicho que no hubo consecuencias. Y ahora están como si nada hubiera pasado. Incluso volvieron los domingos de almuerzo familiar. ¿Eh? ¿Ya te imaginas así, la carnita asada y? Eh, ¿te acuerdas cuando, cuando hubo el pedo de que, de que. vieron las fotos de cuando estabas? <laughs> no, yo me emputé ese día. Yo sí andaba bien emputado. Sí te quería partir tu madre. P pásamela, pásamela. Sal. Karina, ¿tú qué viste la, la, las fotos que dijiste? No, pues yo las empecé a ver y dije, ah, estos cabrones cogiendo y todo, hasta se me antojó, dije, trío, que, okay? <laughs> no, no se crea, no, no, yo con la barrastra no me metía, pinches enfermos, chingada madre, perturbante para mí, perturbante. Afortunadamente, a raíz de esa situación, me fui a vivir sola. Por mi propia paz mental, güey, lo mejor que pudiste haber hecho. Porque no me imagino estar en un pinche dominguito familiar ahí, de la verga. Los amo, Gus y Cintia, me encanta su contenido. Muchísimas gracias, los queremos. Y verga, este final estuvo épico. Hola, Gus, espero me leas. Hace poquito te sigo, pero me encantan tus videos. Y ahora el algoritmo cumple su deber. Y me aparece todo tu contenido en mi inicio. Qué chingón. Díganme también si a ustedes les pasa eso. Y que si tienes un comercial, que por favor lo veas. ¿Qué te cuesta? O sea, no vas a comprar los lentes que te salen. No vas a comprar el shampoo que te sale. Ve los videos. Es gratis. Mi historia es un poco larga, pero intentaré de ir al grano. Siempre he sido una chica tímida. Se podría decir que introvertida. Cuando tenía alrededor de 17 años, mi mamá empezó a trabajar en una fábrica de dulces. ¡Ay, qué verga! Güey, sueño de cualquier morro, la cual quedaba muy cerca de mi casa. Muchas veces iba y le llevaba el almuerzo a mi mamá y me quedaba ayudándole en su trabajo. Ahí trabajaba un chico un poco mayor que yo. La verdad no me gustaba, se me hacía muy normal. Eso pasa mucho. En una relación o en algo, o sea, cuando te enamoras del hijo de la chingada que se te sea normal. Eso ahí es cuando... Viene el amor culero Y tienes sueños con él Y lo ves Y ahora cada vez lo ves Empieza a ver más interesante Y más guapo Y dices tú Ay, Este güey decía que no estaba guapo Y ahora se me hace guapo todo Vi cómo se ríe el güey <ríe> En camarleta <laughs> Y tú No mames, lo amo Así empieza de a poquito Pero al parecer Yo sí le gustaba a él Así que siempre le decía cosas A mi mamá cerca de mí Y la llamaba Suegra por molestar Me cago ese chiste Miren, 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 miren Güey, neta, creo que me llaman Gustradamus. O sea, soy Gustradamus. De ahora en adelante, nada de que pinche Lord Topper, que el pinche señor del chismes, que Doña Pelos, nada. gustradamos Vean lo que les acabo de decir y vean lo que dice. Mi mamá me contaba estas cosas y yo empecé a ver a este chico con otros ojos. Se los dije. Nada más. Oiga, no tengo café hoy. Hoy es traguito imaginario. Ahí en esta fábrica también trabajaba un amigo y él también me decía que el chico estaba muy interesado en mí, por lo que me empezó a gustar. Les digo, cabrones. Él empezó a visitarme en mi casa y empezamos a chatear y a ser amigos. Tiempo después me pidió ser su novia, por lo cual acepté. Él empezó a venir seguido a mi casa y yo veía que la relación de él con mi mamá era como de mucha confianza, pero me imaginé que era por lo... eran compañeros de trabajo. No. No me digas que, que tu jefa tiene que ver en esta historia. Este traguito de vacío. Mi Gustradamus Sensores me dice algo. Pero bueno, ojalá y me equivoque, cabrón. Ojalá y. Muchas veces que estaba hablando con él, mi mamá se ponía a hacer cualquier otra cosa cerca de nosotros, pero yo me imaginaba que era como por cuidarme. Y mientras esto pasaba, se daban miradas coquetas. Ya, ya sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Tú sabes? Yo sé. Y si no sabes, ¿qué pedo? Hijo de la chingada. Esto sí se va a poner. Bueno, carajo. Mientras esto pasaba, se daban miradas coquetas. Era joven, pero no tonta. Obviamente me daba cuenta, pero pensé que eran ideas mías. Eh, no, no, entonces no te dabas cuenta. A ver, no, 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 no. Aquí no me confundas. Dice, era joven. Ok, joven. Pero no tonta, aunque okay, no, no eres inteligente. Obviamente me daba cuenta, muy inteligente. Pero pensé que eran ideas mías. Te bajaste otra vez a joven. La cagaste. No. No creí que mi mamá sería capaz de tener una relación con una persona que prácticamente pasó a ser mi novio. Pero. Pero sí, sí fue capaz. Me enteré de todo. Una tía empezó a trabajar ahí en la, esa fábrica. Bueno, trabajaba todo el puto mundo ahí. Tu tía, tu amigo, tu novio, tu mamá. Un día no soportó más y me lo dijo. Aunque, como dije, yo lo venía sospechando. Además de lo que yo había visto, cuando yo entraba ahí a su lugar de trabajo, habían risas de burlonas entre las compañeras y cuchicheos. Me surra eso. ¿Saben qué pasa también? Amigo? O sea, esto no me ha pasado, pero ahorita sí como que vengo mis recuerdos de viaje. Cuando estás en un lugar donde no dominas el idioma, o que es una lengua indígena o algo así, eh, que estás ahí y de repente, pues ya, tú estás caminando normal y de repente, ¡uy, mato! <laughs> Uy, y se están riendo al lado tuyo Y tú en tu cabeza estás aquí Se están burlando de mí estos cabrones Yo sé que nada que ver, pero me acordé No asocié las cosas hasta que mi tía me contó Que mi mamá y este chico tenían una relación Y que incluso En su trabajo se trataban Como una pareja declaradamente No les importaba que yo estaba en medio Mi mamá tenía Una pareja con la cual vivía Que no era mi papá No, es que ya desde aquí ya hay un cagadero esta chica le va y le dice a la persona que vivía su mamá, le dice, oye, mi mamá está saliendo con mi novio. Y que el señor le dice, sí, ya me había dado cuenta. Ya sabía porque ya le había leído algunos mensajes. Luego de esto, enfrenté a mi mamá. Esta fight va a ser la más épica. No me lo pudo negar. Es más, siento que mi mamá me miraba con unos ojos de rabia. Sentía que no era ella. Me miraba con celos. Y exactamente como una esposa mira a un amante. Esto sí no lo tiene Ramos Agualope. Lo tengo yo nada más y me siento muy honrado de tener esta historia en este espacio. Aunque en este caso la amante era ella, mi mamá no se disculpó en ningún momento. Y agarró sus cosas y se fue a vivir con este chico. Se comportó como una niña, ¿no? Así como... Pues me voy, me voy. A ver quién te lava la ropa. A ver quién te lava la ropa. Ella estaba cegada y sentía que yo era una intrusa en su relación. ¿Algún psicólogo aquí que me explique qué pasó en esta pinche situación? Lo que no me explicaba es por qué permitió que este chico entrara en mi vida. Claro. Es decir, ella sí quería tener una relación clandestina. Lo hubiera podido tener sin necesidad de lastimarme. Eso es verdad. La golpeaba hasta el punto de casi matarla. Era celoso y consumía drogas. Por lo cual creo que mi mamá me hizo un favor. <laughs> es un poco bizarro eso, ¿no? Creo que mi mamá me hizo un favor de quitármelo encima, para al final es tu mamá. Hoy por hoy, todo está perdonado. Créeme, mi mamá se arrepintió muchísimo por lo que hizo, pues sintió en carne propia el castigo. No soy yo quien para juzgarla. Muy bien, güey. Qué bueno que trabajaste eso emocionalmente y que perdonaste, porque la verdad, a pesar de aquí puedo estar mami y mame de que pinche gente y la chingada perdonar es de las cosas más difíciles que hay que hacer en la vida y en este caso te tocó una misión muy 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 cabrona y si la perdonaste realmente te felicito además de esto no tengo nada malo de decir de mi mamá pero ya te escribiste también toda una letanía no me mames así que la relación es muy buena y siento que ella aún se siente muy mal y en deuda conmigo porque la verdad me ayuda mucho e incluso económicamente aunque no es necesario ya todo quedó en el pasado por favor no digas mi nombre si es que me lees y de antemano, gracias. No cuento a nadie esta historia. O es que no mames, imagínate. Oigan, les tengo un chismecito, pero es de mi jefa. ¿Conociste a Raúl? Pues ya anda mi jefa con él, me lo bajó. Pues no mames, debe estar bien culero ese chisme. Para mí, hasta el día de hoy, ha sido el chisme más hardcore que he tenido en esta sección. No tengo moraleja. Discúlpenme. Imagínate vivir con el miedo constante de: Mamá, te voy a presentar a mi novio. Tu mamá, sí, con la vista de. No oh, mames. Les voy a platicar lo que pasó con mi hija en mi vida. Todo empieza cuando mi padre de vida, cómo que tu padre de vida, güey. No, yo tengo un padre de vida y un padre de muerte. Tengo dos. El segundo esposo de mi mamá. Ah, ya, pendejamente yo, o sea, no es el que engendra, sino el que está ahí contigo. Llamado Jorge, muy trágicamente, un 2 de noviembre de 1994, en una carrera de autos llamada Carrera Panamericana. Sí, 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 ganaste el trofeo, pero yo fui el primer lugar en llegar al cielo. El que llegue primero al cielo gana, cabrones. Él Muefer F prácticamente de inmediato, digamos que solo sufrió unos minutos, y él siempre quiso moforifir dentro de alguna carrera. <laughs> Esta vez sí me mato, ¿eh? Días después me doy cuenta que no me bajaba. ¿Qué tiene que ver esto con, 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 con esto? ¿Tú crees en la reencarnación? Porque este es mi papá, ¿eh? Fuimos al ginecólogo. Me dijo que era un retraso psicológico. Tú tienes trillizos, pero psicológicos. O sea, no traes nada. Es pura inflamación y la verdad es que tu verdadero pedo es el gluten. Es que ya no tragues gluten, por favor. Hoy día mi retraso tiene casi 28 años. Pan así podrido, ¿no? No, mira. Mira mi retraso. No, me cayó bien mal ese pan bimbo. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. 28 años tiene ahí en la mesa. Y no se ha podrido, imagínate. Mi embarazo fue lo más lindo hasta que cumplí los seis meses. Me iba a hacer un ultrasonido porque la noche anterior soñé que Jorge se sentó en la cama y me dijo que él iba a cuidar de ese bebé y que no tuviera miedo. Y el pinche vato. Lorena, no tengas miedo, ¿eh? Es que la pinche explosión del carro me dejó así. Tranquila, yo voy a cuidar a tu bebé. ¡Hola, oh, bebé, Hola, oh, bebé. Perdón si ves que estoy como llorando, pero estoy sonriendo, hija. Desperté sumamente angustiada. Pero todo salió bien, como él dijo. Finalmente nació mi hija Sofía. O sea, jamás se conocieron Sofía y Jorge. Sofía, como a los seis meses de edad, fue muy extraño porque los vestidos la hacían llorar. <laughs> ¿Qué pedo? Su hit era vestirla de overoles de mezclilla y jugar con carritos todo el día. O sea, ya voy entendiendo. ¡Hola, mamá! ¡Hago un cambio de aceite hoy! ¡Te modifico el motor, tío! <laughs> Mamá, ¿me compras un surutuneado, por favor? Menciono que Jorge siendo mecánico, ay, a huevo le atilé! siempre usaba veroles de mezclilla y su máximo, obvio, eran los coches. Mi mamá jamás superó la muefertefe de Jorge y cuando lo incineramos guardó cenizas en su alajero que tenía en su tocador. Dicen las malas lenguas, o aquí en México está la creencia de que las cenizas... De una persona que ya no está en este mundo. No debe estar en tu casa. Que porque si no, no descansa. Y solo sobrepuso fotos de su nieta en los retratos Que tenía la foto de Jorge. Foto de Jorge así. Con un premio. ¿No? En el cielo. Y ponía la foto de la niña. Esta niña tuvo un vínculo de ultratumba con el abuelo. Sofía tenía como un año y medio. Y era un sábado que comíamos en casa de mi mamá. Cuando llegó Sofía, llena de tierra en su boca, las cenizas, güey Ay, sabe muy rico mi abuelito, ma No ¡Oh, mames Inmediato me levanté y fui a su recámara y me di cuenta Mi hija se había comido a Jorge No ¡Oh, mames, ya la niña bien poseída Alineación y balanceo Motor 2.4 ¡Ah, Nitro ¡Ah! Las seis películas de Rápido y Furioso Güey, qué pedo que se comió a Jorge, güey! Y bueno, creímos que este día terminaría con este mal momento. Pero no. Morros van por unas fotos, la chingada, y cuando le cambian la foto al portarretratos, la niña ve el rostro de Jorge en la foto antigua, ¿no? La niña llega y dice: Mami, este es mi amigo que no me deja dormir en las noches. Me hace. <laughs> yo, la verdad, no hice muchos comentarios ni nada. Pero Sofía en todas las fotos lo reconocía. Es el que me acabo de comer, mami. Sentí un miedo que jamás lo había sentido. ¿no? Un par de meses después, ya vivíamos en la casa recién remodelada. Pero yo sentía que siempre alguien me veía. Un día estaba lavando los trastes que había ensuciado. Cuando levanté la mirada y vi a Jorge claramente: Está ya le bien, está ya el de bien a los pinches trastes. Bajando los escalones de la puerta de la calle. Sin más, se abrió la puerta. Oigan, no, para preguntarte, ¿no has visto las llaves de Misuru? Es que ya me lo voy a llevar. Encendió el carro y salió. china a su madre! ¡Me mato otra vez! No, no dice que se fue en su carro, nada más que se abrió la puerta. Yo, por haber razones, salí como pedo a mi recámara y mi hija me dijo. Mami, no tengas miedo. Es mi amigo. Y no hace nada, solo juega conmigo. ¡Hola! ¡Qué pinche miedo wey. me zurro! Más miedo me dio y le llamé a Bruni. ¿Quién chingados es Bruni? Una astróloga amiga de la familia. Amiga, ¿tienes tantito romero para aquí limpiar? Puedo ver aquí un aura así como café con, con puntitos amarillo. Güey, es la caca del perro. Ah, ok, perdón. Jorge era ascendente en Virgo, con razón. Se siente una vibra muy virgial yo la verdad es que no me llevo nada con los virgos y por eso me está costando estar aquí de verdad bruni fue el día siguiente entró y me comentó que había una fuerza extraña les dije no mames y que era lógico porque ellos siguen las almas blancas como son la de los niños sin más puso unas velas una como charola <laughs> para que noten el remedio eh pero lo más feo fue cuando entró al cuarto de mi hija las velas jamás se quedaban prendidas había como rachas de aire que las apagaban. Cuarto de tu hija con siete ventiladores, güey. No, si es la vibra. Pinche pelo así. Güey, ¿sabes qué? Es la vibra, güey. Se me hace que es la pinche perra vibra, güey. Entonces la dejé sola y me dijo lo que había pasado con Jorge. ¡Déjame este duelo a mí! Agarra su mojarro, me la vas a pelar, Jorge. Descansa en paz. Jorge, jamás. Jamás me voy a ir de este lugar. Y tú sí. Juego una carrera celestial y el Jorge, ¡jalo! Y que el único que quería era descansar en paz y no podía porque ni mi mamá ni yo le soltábamos, entonces me pidió que entrara y me despidiera de él y lo dejara ir y bueno eso hice y no puedo explicar lo que mi cuerpo sintió un frío exagerado, porque se en el perro cuarto de los siete ventiladores y sin más sofía entró y me dijo que su amigo le dio un beso y que se había ido al cielo. La alineación y el balance es lo más importante, acuérdate. Un año más tarde, el sábado de Gloria de 1999, el bisabuelo de mis hijos, Don Alfonso, ver, esto ya está ahí de que pinche coco, güey, muere por la madrugada. Y Sofía despierta. Güey, Sofía, qué pedo. Otra morra que tendría que estar en la Universidad de los X-Men. Despierta y me dice: Mami, Don Alfonso vino a despedirse y se fue al cielo como mi otro amigo. Después, mi suegra me habla por teléfono para avisarme que había muerto. Eso sí me ha pasado en la familia, eh, que tengo familiares que presienten que falleció y luego nos hablan y nos dan la noticia. O sea, eso sí me ha pasado de verdad. Sofía los ve, es algo que jamás se le quitará porque lo trae como don. La verdad mi mamá jamás lo dejó ir y hoy estoy segura que llevan años juntos en el cielo. O sea, tu mamá también ya y con Sofía siempre nos ha pasado cosas paranormales. Te dejo mi celular por si quieres algún otro dato. No, gracias. Imagínate me llama Sofía y, "Hola, Gus. Acabo de ver a tu abuelito. Me dice que te extraña, yo. Hombre, güey, bien culeado yo, güey. O no, no allá, ya, ya con su don, pero no que ese don esté lejitos de mí. Moraleja, despídanse de sus seres queridos para que no se les pinche parezca en su casa, por favor."